Estamos en la comuna de San Bernardo, aproximadamente a 3 cuadras de la casa donde se ubica, donde vive, mejor dicho, este ciudadano sirio. En los próximos minutos, este ciudadano sirio se va a llevar una sorpresa. Vamos a instalar este fardo de pasto en la puerta de su hogar. Vamos a contar una vez más con la inestimable ayuda y colaboración de un conocido nuestro. ¿Cómo estás, Américo? ¿Cómo estamos? Américo, ¿cuál es la idea? ¿Cuál va a ser tu rol? La idea es molestar a este personaje, taparle la entrada, ¿ya? Que no pueda salir, que no pueda entrar, molestarlo un poco. En los próximos minutos, son ya casi las 7 de la mañana, vamos a llegar hasta la casa de este individuo. Aparte de lograr una firma de él y que reciba los fardos, hay que cobrarle. Hay que lograr que entregue dinero, no sé cómo lo vamos a lograr. La idea es molestarlo. Emilio, una vez más, ha estado durmiendo y solo despierta para recibir el copihue de oro. Al cual a mí no me invitan, a mí me tiran al choque y no me invitan, no. Yo veo las fotos por Facebook y lloro. Nada que hacer. ¿Qué hace los pases gol? Sí, los pases gol, yo estoy detrás de cámara. Ahora tengo que caracterizarme porque si no me reconocen en la calle, no puedo comprar en la feria. ¿Qué mierda que vamos a hacer con los fardos después, weón? ¿Los fardos? Una paja, ¿no? O sea, los fardos son alimento para los caballitos, no sé. Igual yo tengo un par de yeguas que pueden alimentarse varios meses, diría yo. Están saliendo de la casa. Vamos, saliendo. Muchachos, ya el tipo está despierto, hay otro equipo en la casa y la idea ahora es instalarnos. Ya sabemos que sale cerca de las 10 de la mañana. Américo, la frase cábala, a morir. A morir. Emilio, sube. No, gracias. No, no es corresponsable. Yo lo acompaño con el sentimiento. ¿Cómo se llama usted, amigo? Juan Carlos. Mucho gusto, Juan Carlos. Sí, te lo conozco ya. ¿Alguna parte? No, usted nos va a tener que llevar ahora a hacer en suburbio de trampa. Atento, no, avísenos dónde instalamos el camión. Que Emilio se quede pasadito del portón y sería la raja. Ok. ¿Cuál es la casa? Justamente están descargando la heno. Muchachos, bien ordenadito, que queden ordenados. Vamos, sin meter mucha bulla. Este tipo está lucrando por diferentes partes. Primero, al no pagar este arriendo a una señora que está sufriendo penurias económicas. Y lo segundo, este ciudadano sirio está subarrendando la propiedad, ganando mucho dinero. Estaba todo listo para hacerle pasar un mal rato a Rafed, pero surgió un pequeño problema. ¿Qué hago? ¿Me muevo con el camión? Emilio tuvo que ayudar a solucionar el problemilla y asumir como chofer con alguna que otra complicación. ¿Sabes manejar esto, güey? No. Tranquilo, Emilio. Tu equipo no te está haciendo ningún tipo de broma. Como chofer, eres un excelente periodista. Estamos moviendo, yo no soy el chofer, pero bueno, hay que improvisar acá. Vamos a subirnos un poquitito para no molestar tanto, ¿eh? La casa está absolutamente tapada con fardos de pasto. Y nuestros operarios se han instalado en el exterior. Ahora es tu terreno, todo en tono de broma. Esperen que salga Rafet. Hazte famoso, Américo. Un abrazo. Me avisa si llega alguien para firmar. Sí, no pasa nada. En los próximos minutos. Ah, ya, vale. Va a arder Troya. Porque lo más probable es que este ciudadano sirio se va a enojar. Vamos a ver si le gusta bailar con la fea. Américo está durmiendo en la siesta, aunque son ya las 8 de la mañana. Acostado en los fardos.